Els funcionaris cobraran el 80% de la paga de Nadal el 28 de desembre i la resta més endavant. La paga extra es farà efectiva el 28 de desembre. Podria succeir també que s'hagués d'ajornar una part de la paga extra. El que ens han fet és una mala jugada. Els hauria de caure la cara de vergonya. Es una nueva escenificación de la estrategia de la alarma y de la confusión y de la mentira en la cual se ha instalado Convergencia y Unión desde su acceso al gobierno. 1 de febrero de 2011. Oriol Pujol asegura ahora que la Generalitat tiene dificultades para pagar a los funcionarios. ¿Dónde estaban los 759 millones de euros de déficit aquí? Porque Mas-Colell, OMS y el gobierno de Artur Mas se ha instalado en la mentira para justificar su incapacidad para gestionar las finanzas públicas en nuestra comunidad. El dinero que en principio van a retrasar del pago a los servidores públicos es un dinero que no depende de los 759 millones de euros, sino depende de los recortes y los ingresos derivados de la mala gestión económica de este gobierno. Este gobierno es un ejemplo de alarmismo y de manipulación. Alarman para manipular y manipulan para alarmar. Este es un gobierno irresponsable porque anuncia en los medios de comunicación recortes en los funcionarios públicos. Es irresponsable porque lo vincula a la no transferencia de un importe que no tiene firmado con el Gobierno de España. Es irresponsable porque argumenta que esta no transferencia tiene como objetivo maltratar el crédito del autogobierno de Cataluña. Es irresponsable porque ha sido incapaz de prever esta situación y ha esperado hasta el final, porque lo que busca es una coartada para justificar los futuros recortes en los derechos no privilegios del conjunto de servidores públicos de nuestra comunidad. Convergencia practica una política de tierra quemada que tiene como intención crearse un argumento para justificar su negligente gestión de lo público. Colectivamente, dice el señor Mas-Colell sobre Salgado y sobre el gobierno de España que se les tendría que caer la cara de vergüenza. Yo creo que a este gobierno, si tuviese vergüenza, se les tendría que caer la cara de la misma. Porque es de tener muy poca vergüenza esperar hasta el 14-15 de diciembre para anunciar unas medidas sobre unos ingresos que no tenía comprometidos ni firmados con el gobierno de España que no ha sido capaz de gestionar políticamente.